Bueno, un encuentro más por Amparo de la Gama, una gran periodista, amiga y una gran persona. Bueno, en este encuentro va a ser muy interesante aquí en esta Casa da Bruno, que abre sus puertas a todos los lectores para ofrecer también la lectura y fomentarla, que es importantísimo leer muchísimo y de eso sabe mucho Amparo. Y hoy es muy interesante porque vamos a aprender cómo ganar dinero, Amparo. Bueno, cuéntanos. Buenas tardes, Elena, y muchas gracias, que siempre estás aquí con nosotros apoyando la cultura. Ole por Elena y Pepe. Sabéis que siempre los temas son muy variados, ¿no? La semana pasada estabais en el homenaje de nuestro querido Pablo Ráez, que yo desde aquí quiero decir que tiene una silla en la fila cero de por vida, o sea, Pablo va a estar siempre con nosotros, y en cada encuentro nos vamos a encargar, además de recordar a la gente que hay que donar médula, porque es la mejor manera de que llevemos su legado adelante. Es muy sencillo y no me cansaré de repetirlo un día y otro día para que así sea. Y hoy tenemos a otra persona que también nos está inculcando cómo buscar la felicidad. Cada uno lo hace de una manera. Su último libro, Éxito, Felicidad, Francisca Serrano sabe mucho de eso. Y hoy ha venido con nosotros para... con los cinco libros, ¿eh? Hoy viene con los cinco libros para darnos una inyección de moral económica. Francisca Serrano, es un placer conocerte y poder tener esta introducción hoy también contigo. Fíjate que yo, cuando me mandó Amparo la invitación, me acordaba de un amigo hace muchísimos años, un señor que muy adinerado, que tenía muchísimo dinero. Y yo se me ocurrió preguntarle que en qué trabajaba y me contestó, si yo trabajase no podría ganar dinero. Bueno, pues mira, no te voy a decir que es exactamente así porque hay que matizar estas palabras, pero sí que es verdad que se puede ganar dinero de muchas maneras. Una es vendiendo tu tiempo a alguien que te paga un salario y otra haciendo que el dinero trabaje por ti. Seguramente tu amigo se refería a esa segunda premisa. Pero estoy encantada de estar aquí con todos vosotros, en hacer este encuentro con Amparo, que es líder en lo suyo, y sobre todo el poder enseñar a otras personas que hay muchos otros medios de ganar dinero y llevar buena vida. Fíjate si nos ha gustado que es su segundo encuentro. El primero lo hicimos este verano en Villapadierna y este segundo encuentro, y está la sala llena. Es que es una crack. Si es que a encuentro solo traemos a crack como Francisca Serrano. Vamos a encontrar buenos caminos para enfocarnos bien al objetivo. Eso es lo que pretendo, enseñar un poco a aquellos que no han tenido educación financiera cuáles son los errores que han cometido, cómo que quitarlos, porque todavía estamos a tiempo de eliminarlos, y por qué no empezar a tener sueños y que se cumplan. Y para cumplirlos hay que plantearse metas. Y escuchándola ya verás cómo nos da menos dolor de cabeza pensar en el IBEX 35. Yo hice el curso, ¿eh? Aquí estoy, hice el curso y soy la más torpe de las torpes en los temas de economía. Y ahora tengo los ojillos, pues como que veo las cosas de otra manera. Bueno, pues vamos, yo creo que está todo el mundo ya esperando que comience, así que no vamos a demorar más. Enhorabuena y a ti también, Amparo, Elena, Amparo, por estos encuentros. Gracias por estar aquí siempre. Gracias.